Bienvenidos a este nuevo programa de Podcalizando. Una semana más llegando a donde ustedes, no importa cuándo, cómo, ni dónde, ni qué situación usted esté pasando, ahí estamos llegando nosotros. Yo soy Jafet, influenciando que te habla, y junto a mí, Eric Rosario. Eric Rosario por aquí a través de las plataformas digitales que nos permiten encontrarnos y grabar para que ustedes nos escuchen luego. Así que esto es genial. Esta cuarentena nos ha empujado a explorar cosas que definitivamente nunca nos hubiésemos imaginado estar trabajando de esta manera. Pero qué bueno que esta situación nos ha movido, que nos ha movido a hacer cosas nuevas y nos ha retado. Y pues como humanos, como cristianos, como puertorriqueños, como laicos, estamos demostrando que lo estamos logrando, así que hay que seguir. Sí, no, yo como hablábamos en las pasadas semanas, como que, o sea, hay que seguir buscando las maneras, y yo creo que esto nos empuja a abrirnos más, como que a otras cosas, como que, pues, aprende otra cosa nueva y sigue aprendiendo. Y exacto. Está súper cool. He visto muchos posts que dicen, que hablan sobre eso, como que, el que no está dispuesto a aprender, como que te quedaste en el pasado, mano. Pero definitivamente tienes que aprender algo nuevo en esta cuarentena. ¿Sabes qué? Qué bueno que sacaste eso. Porque yo estos días estaba debatiendo eso en mi mente. Yo tengo debates mentales, como que conmigo mismo. Ajá. Como que cuando veo esos posts, porque algo de mí está de acuerdo, como que, mira, aprovecha este tiempo y qué sé yo, y aprende algo nuevo. Lo mismo que dice el post, que si lee algo nuevo. Ajá. Pero ahí me es como que, y si no, ¿sabes? También está en mí decidir como que si no quiero hacerlo, ¿me entienden? Y no significa que perdí mi tiempo, simplemente lo usé en otra cosa. Sí, pero te convierte en un tiesto. O sea, ahora mismo, el que no está aprendiendo algo nuevo, el que no se está retando, el que no está pensando en algo, escribiendo un libro, el que no está grabando video, el que no está aprendiendo a tocar ukulele, está perdiendo el tiempo en su casa, porque realmente a veces vivimos afanados con que necesitamos unas vacaciones y trabajamos bien fuerte porque necesitamos unas vacaciones. Ahora todo el mundo está literalmente como que con el tiempo libre que necesitaban, con el tiempo de desarrollar proyectos. En ese aspecto, sí, estoy de acuerdo contigo, como que si tú siempre quisiste hacer eso, porque yo conozco mucha gente que dice como que, diantre, yo siempre he querido como que hacer esto, pero no, porque la excusa, y verdad, lamentablemente de todo el mundo es como que no tengo tiempo. Pues ahora es como que tienes tiempo obligado de estar en tu casa, porque la gente busca, como que dicen no tengo tiempo, pero lo que se refieren, yo creo, dentro de todo, es que no tengo tiempo y no estoy en mi casa, porque mi casa es el lugar de hacer esas cosas. Sí, en ese aspecto sí estoy de acuerdo contigo, como que si tú siempre quisiste hacer algo como eso, pero si tú nunca quisiste hacerlo, pues whatever, como que no tienes que ponerte un reto más allá. Pero en esa parte, en ese contexto es que estoy como que en desacuerdo. Sí, pero ¿tú crees que tú en tu casa, luego de 2 semanas, tú crees que está bien el decir que como que, no voy a hacer nada, no voy a buscar retarme, o sea, que es una actitud positiva, una actitud de decir, dejarme llevar por la corriente, como que no, esto es lo que yo soy, y si yo siempre fui contable desde mi casa, pues tengo que seguir siendo contable desde mi casa, no voy a buscar unas vías alternas, no voy a buscar qué están haciendo mis compañeros o qué están haciendo grandes industrias a nivel mundial para hacer la contabilidad de negocios desde mi casa. O sea, eso es por poner un ejemplo del contable, pero digamos del productor, del que alguna vez quiso aprender a tocar guitarra en la iglesia, ¿entiendes? Es como que es el momento, yo creo que este es el momento idóneo para decir, wow, mira, tengo esa guitarra allí hace tiempo y nunca la he sacado, no sé ni cómo afinarla. Pues, hermano, busca videos de YouTube y empieza por eso, empieza por cómo afinar la guitarra. No, mira, yo lo he hecho. Estoy partiendo desde otro punto, porque por esta semana. Sí, tú estás defendiendo la gente que no, pero tú sí. Sí, pero yo lo he hecho. Sí, yo he aprovechado, ¿me entiendes? Y como que he cogido mis tutoriales de Photoshop. Para la gente que ya ha visto este programa, sabe que yo siempre estoy diciendo que soy fotógrafo. Es como que ahora estoy ampliando como que las ediciones en Photoshop, como que para hacer otros estilos de fotos. Porque uno quiere seguir, pero, y ¿sabes? Por eso digo, como que estoy ahora mismo, lo que tú decías, en el otro lugar, es como que, pero el que no quiera hacerlo no se debe sentir tampoco mal, ¿me entiendes? Como que, yo defiendo que tú seas productivo, yo que siempre estoy como que con ese discurso de motívate a algo, pero a mí más es como que tampoco puedo sentirme o hacerle sentir a alguien que porque no hizo algo, pues no está bien. En la oportunidad tampoco estamos diciendo que si no lo estás haciendo, estás
mal. Exacto, sí, estamos sí. Estamos diciendo que esta es la oportunidad que quizás estabas esperando durante toda tu vida. A veces también he visto gente que empieza con una dieta estricta. ¿Por qué? Porque lo más difícil de una dieta es que tú estás en la calle y tienes que comer lo que hay en la calle o lo que hay en tu trabajo, en la cafetería del trabajo. Pero estás en tu casa, tienes la oportunidad de hacer la compra exactamente como tú siempre la has deseado, de hacer tu rutina de ejercicio en tu casa, de hacer tu dieta, ¿sabes? Y esa es otra vertiente, que no necesariamente es aprender algo, pero era un proyecto que tenía, un proyecto de salud. Sí, ¿entiendes? Es como retomar el proyecto. Exacto. Y yo pienso que mantenerse en este tiempo de cuarentena, mantenerse enfocado en algo nuevo, pues es necesario. La iglesia, yo siempre digo que la iglesia nos brinda como que ayudas y cosas para todo y las vías. Y digo que qué bueno que está Semana Santa, porque Semana Santa tú sabes que siempre es una época fuerte, entre comillas, para los que trabajamos en la iglesia. Pero entonces, al estar en tu casa, tú dices, wow, ya no íbamos a hacer eso, pero ahora la estamos viviendo, esta Semana Santa la estamos viviendo a través de las redes sociales. Pues nos tiene enfocados, no quiero decir entretenidos, porque no es momento de entretenerse, porque la iglesia no hace cosas para entretenernos, pero para entretenernos está influenciando. Pero la iglesia tiene esta semana mayor, para unirnos. Y comentaba contigo los otros días que la comunión de iglesia, ¿sabes? Es lo que nos mantiene unidos, es la cohesión entre todos. Y estar cada uno de la casa, la comunión se hace más presente. O sea, el ser iglesia, la comunión con la iglesia se hace más presente, porque definitivamente en eso es que tenemos que creer, en la comunión con los santos y con la iglesia, ¿me entiendes? Porque realmente en este momento tenemos que acudir a eso, no hay de otra. Sí, o sea, ahora mismo uno tiene que crear, porque dentro de todo, el templo, por llamarlo el templo, era lo que propiciaba dentro de todo un encuentro con las personas. O sea, sí, eran llamados por algo superior, que sabemos, como que es la Eucaristía y qué sé yo, pero es el lugar, el espacio físico, el que promueve eso. Ahora es como que, ahora cómo tú promueves un espacio junto. Y estos días estaba, oye, por cierto, estaba como que, nosotros decimos mucho distanciamiento social, y no es distanciamiento social, es distanciamiento físico. Porque si es distanciamiento social, no hablamos con nadie, como que me alejo por completo. Es físico, es como que no podemos tener, como que cuerpo con cuerpo no puede estar cerca. Sí, sí. Pero sí, ahora mismo uno está como que dentro de todos estos momentos y se ha visto como que hace falta esa comunión cuando, que si vemos los retiros virtuales, que si vemos, o sea, vemos todo virtual, que me resulta bien curiosa esa palabra de virtual, porque suena como que bien old school. O sea, para mí, dentro de todo, el virtual es una palabra de algo moderno, pero ahí más suena como que... Exacto. ¿No sigue usando virtual? En los 80, virtual era como que, ¡oh, anda pa'l carajo, virtual! Vamos a hacer una reunión virtual. ¡Wow! Sí, pero estos días como que me estaba pensando, yo como que hay otra palabra similar a virtual que se llama, como que algo más updated, qué sé yo, porque la realidad, o sea, como que... Peor está cibernético, como que cuando la gente sí, dice, no, es que tú eres bien cibernético. Sí, 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 es por eso yo como que estos días pensaba, existe, o sea, debe haber una palabra más actualizada, porque esa de nada, esa palabra como que es bien de virtual, es como que, ¿qué caramba? Eso lo dice mi papá. Mi papá, como que. Y así mi papá, pero papi es moderno. Yo creo que lo que pasa es que nosotros utilizamos virtual por la modernidad, yo creo. Ajá. Como que está el moderno, pero obviamente no aplica en este caso, como que. Sí, porque antes lo virtual era falso. Era una realidad virtual, pero es que era de la realidad virtual. Exacto. Lo virtual era falso, pero ahora nosotros estamos viviendo la virtualidad. Pues llámalo de alguna manera, estamos viviendo en ese mundo virtual, estamos viviendo en ese mundo que nos reunimos, hacemos un programa a través de una, mirando una computadora, estamos en un mundo que estudiamos en la universidad a través de una computadora. Pero nos sigue haciendo falta el calor de la gente, y yo creo, el encuentro como comunidad, es que eso es importante, el sentirte días, parte de una comunidad e ir toda la semana el domingo, encontrarte con tu amistades, con tus familiares, con la gente de la iglesia, eso hace falta. Sí, yo creo que esto es como una bofeta dentro de, o sea, en nuestra realidad, que era como que las redes, bla, bla, las redes. Yo creo que ahora nos ha dado una bofeta, y no, o sea, no digo a nosotros, pero como que quizás a
a los adultos jóvenes, a esas millennials para abajo, por decirlo así, es como que, diantre, no es real como que las redes hacen todo, que nos han sustituido no todo, porque nos hace falta. Exacto. Esa comunión que tú decías con otras personas. De hecho, hemos vuelto atrás un poco en cuestión de el hecho de que ahora tú llamas a la gente. Antes tú no llamabas porque lo veías de vez en cuando en la universidad o en la iglesia y no hacía falta esa llamada. Pero uh-huh. En estos días yo he llamado gente y he estado 2 horas pegado hablando, ¿sabes? Es como uh-huh. que hablando por teléfono, sin verlo, sin nada, ¿sabes? Nada virtual, sino uh-huh. algo que se hacía desde... Espérate, que te me fuiste un poquito. Algo que se hacía desde siempre, ¿tú sabes? No estamos hablando de que no estábamos viendo, sino estábamos hablando por teléfono y estuvimos 2 horas pegados ahí hablando un tema, otro tema, otro tema, ¿sabes? Que realmente hemos vuelto atrás en esa parte. En esos uh-huh. encuentros que una llamada vale tanto y siempre vemos mensajes, anuncios que nos dice como, llama a esa persona, llama, ¿me entiendes? Que vuelve a llamar, vuelve a escribir un texto. Sí, valora tu tiempo, valora el tiempo. Exacto. Y decíamos como que no, yo le doy like y ya él sabe que yo estoy aquí. Pero no, hemos tenido que recurrir a volver a las llamadas. Uh-huh. Mira, se nos ha ido casi, hemos estado hablando de un montón de cosas que esto es súper cool porque realmente el que no sabe, nosotros cuando hablamos normal, porque la gente, si la gente lo sabe, nosotros hablamos normal todo el tiempo. Pero que esto lo grabamos. Exacto. Pero como que yo sé, se me fue la línea. Lo que quería decir era que estas conversaciones como que se dan, que estamos teniendo ahora, nos envolvimos como si estuviésemos hablando y no con el tema que queríamos hablar de primera. Pero queríamos hablar realmente y podemos, tenemos tiempo. Pero como que esta semana, Semana Santa, siempre es bien común que salga el tema como que Jesús sintió miedo con lo que vivía, con lo que estaba viviendo, vamos. Como que, y estos días que estábamos hablando fuera de cámaras, que nosotros decíamos, está brutal, como que, okay, nosotros entendemos la división que existe entre Jesús, que es verdadero Dios, y es verdadero hombre. Pero entonces, como cuando traen la palabra miedo, sin duda es como que es una cualidad de un hombre. O sea, esa no es la cualidad de un Dios, porque Dios no puede tener miedo. Ajá. Digo, como que Dios no debe tener miedo. Bueno, esa es la concepción de nosotros. Pero hablábamos, ajá, para ir rapidito a la carne, a la sustancia, como que Dios tenía que tener esa cualidad, Jesús tenía que tener esa, ajá, cualidad de miedo, de temor, al ir al camino del Calvario. Porque si no, iba a parecer un superhéroe. Iba a parecer como que, loco, yo sé lo que va a pasar. Yo sé lo que va a pasar, yo voy a resucitar, ¿me entiendes? Como que se iba a ver mal el hecho de que un hombre, estuviera en la peor de las condenas y él actuando normal. ¿Sabes? No, ¿sí? Sé, esto invita a las personas a que nos comenten o que nos escriban qué piensan sobre esto. Porque realmente es como que, ¿qué hubiese pasado si Jesús cargaba la cruz y decía como que, corillo, tranquilo, yo le voy a demostrar con esto que yo soy el que soy, ¿me entiendes? Ajá. Sí, pero a mí dentro de todo, me vuelve la cabeza y es que yo pienso, obviamente, yo sé que es un misterio, dentro de todo, como que algo que no puedo explicar, como que, ¿cómo rayos? Es Dios y es hombre, o sea, eso es algo que ni la iglesia puede explicar, ha sabido explicarlo porque es un misterio. Pero eso del superhombre me resulta súper súper cool, como que él no es un superhombre, él es un hombre normal, ajá, con la divinidad de que Dios, y que yo estaba analizando, o sea, ahorita estaba buscando información sobre esto más o menos, y hablaba una de las páginas, yo creo que era Aletheia, para darle el crédito, hablaba como que, si te preguntan como que Jesús creó al mundo, y es como que, sí, porque en el aspecto de que es Dios, o sea, es como que, ve, y ahora ahí es como que pasa el momento, es como que Jesús también era hombre, pero entonces era Dios, como que me sigue dando como que vueltas, como que, ajá, era Dios, como que, ¿cómo puede tener miedo siendo Dios? Siendo Dios, ¿cómo puede tener miedo? Y sabiendo el plan. Y sabiendo, porque Dios sabe todo, la historia, como que Dios, ajá, se mueve con la historia. So, ya cuando sea el futuro, en el futuro podríamos decir de que, la crucifixión, que era un futuro cuando, pongámosle que Jesús tuvo miedo cuando estaba orando en Getsemaní, pues ya era como que ya Dios, que es eterno, que está en el presente, que está en el futuro, como que ya él sabía
que iba a morir. No era como que una sorpresa. Y ahí es que viene la parte que tú dices, como que de que ya sabía lo que iba a pasar, es como que tengo como luzco. Y sonere, o sea, no estamos diciendo sí, que pero yo exacto, sí, porque yo pienso que es una cualidad que Dios Padre le permitió sentir a Jesús. Sí, como tú dices como que fue una pincelada, como que ahí está el miedo. Una pincelada de miedo, porque si no, pues se iba a ver más. Pienso yo, estamos aquí tirando opiniones, es como que ajá. Pienso yo que se hubiese visto bien mal, y es lo que hoy describimos como un superhéroe, que no le tiene miedo a la muerte, no le tiene miedo a las situaciones malas, a las situaciones difíciles, simplemente las afronta, así como que, no, yo sé que yo voy a poder lograrlo, y todos sabemos que en los cómics y en las cosas, pues el superhéroe, pues, siempre sale airoso, ¿entiendes? Sí, pocas veces tiene miedo. O sea, exacto, pocas veces demuestra que tiene miedo. Y sabes que, ahora que lo comparamos, o sea, obviamente no, Jesús no es un superhéroe, pero como si lo ponemos en una tabla, como que iguales, los superhéroes nunca tienen miedo por ellos, ellos tienen miedo por las personas que pueden morir. Exacto. Y aquí como que en la historia de Jesús, pues como que yo no sé si Jesús, ¿a qué le tenía miedo realmente? ¿A su muerte? ¿A sentirse solo? ¿O a que la gente no se salvara? Pero él sabía que su plan era salvar a las personas. Vamos a tirar teoría aquí. Que el miedo era porque estaba viendo la reacción a la gente no arrepentida, no creyendo en él, aún él siendo condenado, ¿sabes? Viendo ajá. Como que, diadre, toda esta gente en realidad todavía siguen dudando, ¿sabes? Ajá. Como que duda, hasta los mismos discípulos. Sí, pero dentro de todo, él no tenía miedo, o sea, buscando la palabra miedo y pensando en los momentos que pudo haber tenido miedo. Él no tuvo miedo de decirle la verdad cuando estaba con los políticos, como que volvían por encerrarlo a todos en una categoría, como que con los políticos no tenían miedo, él iba para allá y le preguntaron tres días, es como que si tú lo dices, ¿me entiendes? Como que yo no tenía miedo de responder tampoco, ¿me entiendes? Como que él tampoco iba como que, ay, yo no sé qué contestar, tengo miedo de que me vayan a matar, no, yo voy para adelante, eso es como que por eso es que me... Digo, quizás estamos diciendo que sintió miedo y es otra cualidad, es otras, ¿me entiendes? Que nosotros la percibimos como miedo y realmente pues lo que tuvo fue aflicción. Ajá, sí, por eso, porque nosotros ayer estábamos hablando, estábamos hablando y decíamos como que cuando se habla de que Jesús tuvo miedo, porque realmente es bien repetido, vamos, como que nosotros partimos de esto porque lo hemos escuchado de otras personas que no, porque es cuando Jesús tuvo miedo, pero decíamos como que quien escribió la Biblia, pues fueron los hombres, fueron personas, no fue el mismo Jesús que escribió. Exacto, ajá. Y ahí tú, como que, ¿cómo tú deduces que alguien tiene miedo también? Porque Jesús no dijo en algún momento, tengo miedo. Como a veces nosotros como humanos verbalizamos, como que, loco, tengo miedo. O hacer esto me da miedo, ¿me entiendes? Pero entonces, estamos partiendo de eso, exacto. Estamos partiendo de una percepción de alguien. O la traducción, el pase, porque dentro de todo, pues, la Biblia lo escribe una comunidad de personas. Es verdad que los apóstoles enseñaron la historia contada, qué sé yo, la historia ajá. Repetida, es como que quizás alguien no la escribió, pero Jesús se lo dijo a Juan, que era el más que él quería, qué sé yo, como que su mejor amigo, por leerle que era su mejor amigo. Y esa es la otra de esto que uno puede deducir, que como que sabemos que él tiene miedo porque se lo dijo a Juan. So, este programa se puede llamar ¿Jesús tuvo miedo? Porque realmente no sabemos, estamos partiendo de la idea de que nos están diciendo Jesús tuvo miedo. Y hemos hecho aquí sí, toda una... Es una historia, o sea, es lo mismo que decimos, una historia repetida que siempre escuchamos, ¿no? Contada. Ajá, como que alguien la contó y el otro la contó y, o sea, y la repitió. Pero no sabemos porque Jesús no lo dijo. Sí, entonces hay todas las veces que leemos sobre el miedo, Jesús dice, o Dios, ¿verdad? Cuando el escritor dice como que, ¿por qué tienen miedo? Como que no tengan miedo, como que yo soy el que soy, ¿me entiendes? Como que... Jesús siempre andaba diciendo que no tengan miedo, sígueme. O sea, a todo el mundo, como que, loco, no tengas miedo. O sea, eso es lo menos que puedes tener porque Dios no es un Dios de miedo. O sea, Jesús no predicaba el miedo, como ahora hemos visto que hay... No quiero meterme en cuestiones de falsos profetas ni nada, pero hay personas que te enseñan a utilizar el miedo a tu favor como orador. Ajá. Entonces, es como que el miedo es una herramienta bien poderosa para controlar masa, ¿me entiendes?
y lo estamos viviendo también. En un principio todos pensábamos que estaban haciendo una campaña de miedo para que la gente, como para controlar el mundo, como que el COVID mata, no es. Ajá. Y hay gente que no se entera que mata todavía, porque hay gente saliendo todavía a las calles. Pero primero se pensaba, había unas teorías de que era una campaña de miedo, ¿sabes? Mira, te estoy escuchando, pero estaba buscando, ¿verdad? Gracias estaba, a la tecnología. Estaba aburrido. No. quería como que traer la cita, que siempre hacemos referencia para decir que él tuvo miedo. Ajá. O sea, que sí, es la para que la gente nos crea que ajá. Ah, que es la que dice, padre, si quiere alejar de mí esta copa de amargura, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa siempre es la cita que traemos, como que cuando, tuvo miedo obligado, y tenía miedo a la muerte. Y ahí es como que uno puede deducir que lo que él tenía miedo era la muerte, no era otra cosa más. Ajá. Como hombre, pues tenía miedo a morir, pero porque ya sabía que iba a morir. Eso es como que, ajá. Pero hablando pero tú, de eso, ¿tú crees que era miedo a morir o era miedo al no resucitar? Yo creo, Andrés, es una buena pregunta. ¡Diadre! No, porque yo creo que él sabía que iba a resucitar. Pero bueno, vamos, oye, poniéndolo en nuestro plano de personas normales, nosotros sabemos que vamos a morir y tenemos dentro de todo un miedo a la muerte. Pero si somos buenos, como Jesús es bueno, como que tú sabes que vas para el cielo. ¿Me exacto. entiendes? O sea, como que yo no puedo tener miedo a subir al cielo. Para salvación como tal, después de mi muerte. Yo tengo miedo a ese clic, ese intercambio de una cosa para otra, de la muerte a como que, ahí debe ser el miedo, yo creo, no a tanto a si resucito o no. ¿Tú crees? Pero yo creo que ahí era que el miedo era a la muerte, no a que, porque es dolor, o sea, contra, es dolor, tú, o sea, nadie quiere que le ocurra un accidente a uno. Sí, pero es difícil, estoy pensando 25 teorías, porque es difícil, tú puedes decir, le puedo tener miedo nada más que a la muerte, pero también le puedes tener miedo al hecho de no saber si va a resucitar, ¿sabes? No estar... O inclusive a cuán fuerte va a ser tu tortura, porque todavía ajá. Jesús no sabe que iba a ser crucificado en ese momento, o sea, en el aspecto de hombre. Él todavía no sabía, cuando él dijo eso, como que cómo iba a ser la muerte específicamente del camino que iba a tener, ¿me entiendes? O sea, sí se hablaba del cordero, de cómo iba a ser, pues, sacrificado. Él sabía, tiene esas referencias del Antiguo Testamento, vamos. Pero él no sabía qué iba a pasar en ese transcurso, porque él no sabía que se iba a encontrar con tal persona, que alguien le iba a ayudar como, o sea, ese aspecto como hombre. Es que no lo podía saber tan al detalle, porque si no, se convierte en un superhéroe, ¿me entiendes? Pero es que Dios. Está bien, pero se convierte en un superhéroe el hecho de que como premoniciones, como que ahora en dos pasos alguien me va a ayudar, ¿me entiendes? Exacto, ahora, eso es lo que digo. O sea, es como que no, porque se convertiría en una cualidad de un superhéroe y no estamos hablando de un superhéroe. Sí, es un hombre, ajá. Pero que es Dios. Que es más que los superhéroes. por eso es como que es bien mind-blowing realmente, como que... Pero yo creo que el aspecto del miedo era por cómo iba a morir, porque dentro de todo tú no habías experimentado, ahí era el punto. Como que eres Dios, eres hombre, pero dentro de todo todavía no has sufrido el sufrimiento que vas a sufrir. Ajá. Y eso es algo que no se puede ver como que si viajas al futuro y estoy haciendo entre comillas como que ajá. Dios no es que está viajando en el tiempo, pero Dios él todo el tiempo está en tanto en el pasado como en el presente como en el futuro. So, en ese aspecto él puede estar, pero el sentir en carne propia, pues eso no es algo que había ocurrido. So, yo creo que ahí podemos como que al dolor. Por eso, tangible. Por eso, pero era a la novedad del dolor. Sí, exacto, porque nunca había tenido un dolor físico, porque Dios era Dios. So, es como que ahora que era Dios que está como hombre, es como que, anda, me está doliendo esto. Exacto, sí, es como que esto me va a doler, porque todo lo que yo he hecho, pues no me ha dolido, ¿saben? O no así, o no como se espera, ¿me entiendes? Porque sí, porque es la peor de las torturas.
Ajá, y porque he estado presente en toda la línea del tiempo, desde el principio hasta el final de los tiempos, y qué sé yo, va a estar presente. Pero dentro de todo, como que no había bajado en carne propia, como obviamente siendo Jesús, y no había sentido, o sea, Dios no había sentido el qué sé yo, el darle la mano a otra persona, o sea, por el algo bien sencillito, como que, porque no había sido hombre todavía en ese aspecto, como lo fue en Jesús, como lo es en Jesús. Entonces, como que ese dolor, yo creo que ahí podemos pensar que era ese miedo de, estoy sintiendo algo, o sea, como hombre, estoy sintiendo algo nuevo, o sea, me duele que me esté clavando, me duele que me esté dando latigazo, me duele ver a mi mamá como que sufriendo ahí al frente mío, como que También, exacto. Sí, el sufrimiento de los demás por causa tuya. Porque sí. hay hasta las personas malas, o sea, las personas que hacen el mal, Ajá. sienten sufrimiento o remordimiento cuando ven que otros están sufriendo por su situación. Es como que yo puedo ser la persona más mala del mundo y matar a cientos de personas, pero cuando tú ves que tu madre está sufriendo por el hecho de que tú estás siendo una mala persona, eso te choca. Eso te choca y tú dices, ¿qué yo puedo hacer para que mi madre no sufra? Y realmente, pues, sería dejar de hacer lo que estás haciendo. So, él pudo, en esa ocasión también pudo haberse bajado de la cruz y dejar que, ¿sabes? Y evitar que su mamá siguiera sufriendo. Sí, y eso parte de la teoría que hicimos ahora mismo. Es como que, pues, no, tampoco había experimentado antes que su mamá estuviese sufriendo por él. No, porque yo imagino que él se sentía el mejor hijo del mundo, porque la mamá estaba bien orgullosa de él. Es como que. Sí, pero a mí me ven no, porque estaba sufriendo. Por eso no, pero en toda su vida, quiero decir, en toda su Ah, vida exacto, anterior. a lo largo como que soy un buen hijo, o Soy sea, un buen hijo. soy el mejor, vamos, soy el mejor hijo del mundo. La realidad, como que el mejor hijo del mundo. Ajá. Pero como que sí, es verdad, nunca había experimentado que su mamá sufriera ese aspecto de ella. Aunque yo creo que de todo, hay una preparación de poco a poco, como que, mira, tú sabes lo que me va a pasar, pero no es lo mismo que lo estés mencionando a que pase, literalmente, como Ajá. que esté ahí, cara, o sea, no, no, en verdad es bien difícil. So, la realidad es que está brutal, o sea, este tema está gufiado, como que, o sea, el crear nuestra propia teoría. Ajá. Bueno, y si hay alguien que obviamente que ya ha estudiado esto de alguna manera u otra, pues que nos deje saber en los comentarios o nos puede escribir a través de influenzando@gmail.com. Y dejarnos saber sus comentarios, enviarnos saludos, enviarnos una imagen, lo que quiera. Pero específicamente me llamaría la atención los puntos de vista que puedan tener sobre este tema, sobre el miedo que pudo haber sentido Jesús en ese momento, o si usted también reconoce o piensa que Jesús en algún otro momento tuvo miedo, pues también lo puede Ajá. traer a colación. Sí. Bueno, se habla también, y uno, o sea, otro momento así que tuvo miedo, que siempre se habla, que lo vivimos estos días, el momento de cuando él dice, Dios mío, ¿por qué me ha abandonado? Que es como que mucha gente también hace alusión de ese momento, como que o sea, se sintió desamparado, se sintió solo, se sintió que realmente lo habían abandonado, o fue el miedo de ese momento. Ve, ahí yo siento que Tú no tanto sabes, que se sentía. mira, mira esto que se me acaba de ocurrir cuando estás diciendo eso. Yo siento que Ajá. cuando, como que, ah, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Puede ser el hecho de que se hicieron realmente uno. Acuérdate ¿Tú crees? que sí, como que tú siempre tienes la referencia de que está el otro, de que está el otro yo, o sea, Ajá. Jesús y Dios. Pero en ese momento es como que me siento solo, pero Dios tiene que haber sufrido ahí en la cruz también. Sí, por eso, ahí que se hace carne, como que ahí estoy Ajá, sufriendo por exacto. eso. Se hacen uno. Se hacen Ajá. uno y es como que, ah, me ha abandonado, pero no, yo no estoy abandonado. Es que estoy contigo, estoy sufriendo contigo. ¿Me entiendes? Eso es lo importante de ese sacrificio en la cruz. Es como que hasta Dios lo sufrió, ¿me entiendes? Sí, Pienso yo, cosas acá, no sé, que me corrijan. sí, muchas veces como que de ese momento se habla de esa sensación del desamparo, toda la cosa. Estoy repitiendo lo que escuchábamos todo el tiempo. Sí. Pero como que me resulta que
más que desamparo, era el miedo de como que, ya estas son mis últimas palabras, o sea, dime qué va a pasar ahora, ¿me entiendes? Como que, dentro de todo, como que, ¿qué va a pasar? Porque nosotros no se sabe, y digo no se sabe en cuestión de la iglesia como tal, la iglesia, ¿verdad? Los días después de la pasión y la muerte, como que todo es silencio, porque siempre hablamos de que el Señor descansa, o sea, el Señor descansa, pero realmente está muerto esos días, no, y eso es lo que creemos nosotros, como que estuvo muerto y resucitó el tercer día, pero estaría brutal como que desarrollar ese proceso de como que nadie escribió de qué pasaba esos días, como que en ese transcurso, ¿me entiendes? Como que brincamos rápido como que a los momentos cuando Jesús ya se aparece resucitado, que venció la muerte, cuando se encuentra con las mujeres, ¿me entiendes? Pero bueno, sería, no como... sería tema de estudio. Yo estoy seguro que tiene que haber un libro, no, 50 libros de teoría de esos tres días, eso. Como que ¿qué claro. Pasó esos tres días? ¿Qué hicimos? ¿Me entiendes? Como que, o sea, ¿qué hicimos? Me refiero porque lo de Emaús fue después. Sí, exacto. Eso fue un montón de... Y yo leí un libro que hablaba que en la Biblia se cuentan pues, algunos de los momentos que Jesús apareció resucitado a personas. Pero hubo más de las que la Biblia menciona. Como que según tradiciones, como que hubo más apariciones de un Jesús resucitado. Que es como que las que cuenta la Biblia, pues son las que conocemos normalmente, porque las leemos en toda esa semana de Pascua. Pero hubo miles, supuestamente. Estoy basándome en un libro que leí, que es católico, como que dice como que hubo miles de apariciones de un Jesús resucitado. Sí, que el tema sería, ¿qué pasó durante esos tres días? ¿Qué hicimos esos tres días? Y como que hicimos, me refiero a los apóstoles, ¿qué hicimos? Como que, digo, sabemos que los apóstoles estuvieron encerrados, pero... huyendo de todo, ¿verdad? Sí, por eso, pero siempre, no sé si, obviamente, siempre se escucha de los apóstoles, pues estuvieron como que, estuvieron todos con miedo, y estaban encerrados y todo eso. Pero sería brutal como que si alguien tiene o sabe dos libros, como que cuál fue el aspecto social que estaba ocurriendo en esos tres días, como que siguió todo normal, estaban los judíos como que pelando la tumba, o estaban felices, como que ya, ganamos nosotros, los buenos ganamos. Pues la realidad, como que, digo, yo dentro de su psicología, como que ya, sacamos a este rebelde. Ahora estamos... que escarmienten, porque era para que escarmentaran, no sé si es una palabra bien dicha. Escarmentaran, como que cogieran miedo, hablando del miedo, era para sembrar miedo, era como que mira lo que les va a pasar si siguen a ese. Sí, va todo el mundo. Y va todo el mundo, corillo. Esto es un precedente, esto es como cuando hacen las cosas en los juzgados, es como que esto es crear un precedente para que sepan la que hay el que se quiera levantar también a proclamarse rey. ¿Entiendes? Sí, eso. Dentro de todo, y yo creo que ya con esto estamos con el tiempo terminando, pero pensaba como que hablando del miedo, de que está brutal, o sea, debes tener también, debes crear o saber un miedo cuando tú no estás seguro de ti mismo, como que para decir yo soy el salvador, porque son palabras grandes, como que tú tienes que estar seguro de como que para decir que tú eres el salvador y que nos va a liberar a todo el mundo. Es como que, loco, tú no tienes miedo de decir eso, pero tú no tienes miedo cuando tienes la verdad contigo, ¿me entiendes? Y ahí es que tú no sabes que es Dios, como que. Que verdaderamente Dios, como que no tengo miedo. So, sí, estuvo buen, súper, 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 súper este tema. Me gustó. Sí. Espero que lo hayan escuchado hasta este momento. Y saludando a la gente que nos escucha a través de Radio Paz 810 AM y a la gente que nos escucha desde Católica Springfield, por allá. Un saludito a todos ellos. Que nos mantengan en sus oraciones como siempre. Y esta es la conversación que usted no tuvo después de misa. Dile, Jafet. Esta fue la conversación que usted no tuvo después de misa. Recuerde buscarnos en todas las redes sociales como Influenzando, YouTube, Facebook, Spotify, Instagram, en todos lados nos busca como Influenzando. Recuerde que esta es la conversación que usted no tuvo después de misa y que nuestra misión siempre es hacer viral a Jesús.